Hola, amigas y amigos de quinto año de primaria. Les damos la bienvenida a su clase de formación cívica y ética en el programa de Aprende en Casa 3. Y es una oportunidad más para aprender juntos aquí con todos ustedes. Y bueno, pues también darles la bienvenida a nuestra maestra Karina. Maestra, bienvenida. Qué gusto Muchísimas verla. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me da un gusto enorme poder estar aquí. Hola a todos. Aquí estamos ya con toda la energía para compartir nuevos conocimientos con todos ustedes. Los saludo con el corazón. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues, si ya estamos todos listos, entonces, en sus marcas. ¿Listas y listos? ¡Empezamos, maestra! Perfecto. Bueno, pues para iniciar la clase del día de hoy, vamos a jugar con la caja sorpresa, la cual nos ayudará a recordar lo que vimos la clase pasada. El reto consiste en ir descubriendo lo que hay en el interior de cada color. Para eso, me van a ayudar. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. Muy bien. Esto suena increíble. Y vamos a ver la primera pregunta. Muy bien. Vamos a descubrir las que hay en color amarillo. Ok. Chan, 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 chan. Muy bien. Nos dice así. Menciona dos estrategias para resolver conflictos. Dos estrategias para resolver conflictos. Bueno, pues yo podría decir que la negociación y la mediación como primera estrategia, ¿no? Ya que, bueno, es de gran importancia ceder y mostrarse flexible para establecer un acuerdo. Y como segunda estrategia, pues, bueno, puede ser la de solicitar la intervención de una tercera persona para encontrar un acuerdo que beneficie a todas y a todos, ¿no? Correcta. Es una respuesta muy completa. Ahora vamos con la pregunta que guarda el color verde. Y es la que está aquí. Chan, chan. Dice así. Chan, chan. ¿Cómo influyen los roles y estereotipos tradicionales en la violencia de género? Uy, bueno, pues los roles y estereotipos impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres. Además, generan desigualdad y provocan daños irreparables, como por ejemplo, lastiman la dignidad e integridad de las personas. Muy bien, ahora te toca a ti romper uno, Juan Carlos. Muy bien, pues entonces yo voy a escoger, chan, 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 color naranja. Me gustó el naranja. Muy bien. Uy, ya vamos, bueno. Y el naranja, ay, ¿dónde está? Uy. Uy, qué nervios. Chan, 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 chan. Dice, ¿qué puedo hacer si en el conflicto ninguna de las personas cede? Pues, bueno, dado el caos, puedes solicitar el apoyo de un mediador o mediadora para resolver el conflicto. Pero recordemos que la negociación o mediación se debe dar en igualdad de circunstancias para las partes y que no debe haber antecedentes de algún tipo de violencia, sea física, psicológica y o sexual, ni relación de sometimiento tanto de una persona a otra. ¡Qué respuesta tan completa, Juan Carlos! Muy bien, seguimos con... ¿Cuál será? Nos queda la azul. Chan, chan, atentos chan. En casita y veamos, esta dice así... ¡Ah! Esta, pues, no es una pregunta, solo incluye un mensaje. Y dice así, si te encuentras ante un conflicto que se sale de control, busca la ayuda de una persona de confianza. Háblalo, dilo, protege tus emociones y tu integridad. Uy, es un muy buen consejo, maestra, ya que es de gran importancia saber qué hacer frente a los conflictos. ¿Me gustó? Claro, los conflictos estarán siempre presentes en nuestra vida cotidiana. Y no se trata de enojarnos y querer que las personas piensen como nosotras y nosotros, sino más bien se trata de ser flexibles y utilizar la creatividad para hacernos la vida más fácil. Muy bien, maestra. Este juego me gustó muchísimo, muchísimo. Nos ayudó a desempolvar un poco todo lo que vimos la clase pasada. Me alegra saber que te hayas divertido. Sí. Ahora sí, podemos continuar con nuestro tema del día de hoy. Pero antes vamos a mover esta cajita y la pasamos para acá. Muy bien, maestra. Ok, la colocamos de este ladito. Y en esta clase
vamos a analizar las situaciones en las que se aplican las leyes y distinguir aplicaciones justas e injustas. Uy, aprenderemos cómo aplicar las leyes y normas. Maestra, eso suena muy de adultos, ¿eh? Pero tanto adultos como niños convivimos con ellas. Por eso es bueno conocerlas. Es necesario tener en cuenta que las normas existen para organizar la vida cotidiana y así mejorar la convivencia entre las personas. Ah, muy bien. Por lo tanto, la aplicación justa de las normas es un reto permanente para quienes cuidan su cumplimiento. Maestra, pero tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre norma y ley? ¡Qué buena pregunta, Juan Carlos! Verás, una norma es una regla que establece la sociedad y su principal función consiste en ajustar determinadas conductas o actividades. Un ejemplo de norma sería evitar comer en la biblioteca o no fumar en espacios cerrados. En cambio, las leyes son disposiciones que las autoridades de un país o nación establecen para regular la conducta de las personas en la sociedad. Dichas conductas serán de cumplimiento obligatorio, ya que si alguien no las respeta, será sancionado. Y las leyes se encuentran en la constitución política de cada país. Por ejemplo, si una persona comete un delito, esta será juzgada y será merecedor o merecedora de una condena. Ah, maestra, a ver, creo que ya entendí. Entonces, las normas regulan la convivencia cotidiana. Así es. Y las leyes determinan lo que debemos y no debemos hacer según la constitución de cada país, ¿cierto? Exacto. Teniendo clara la diferencia entre una y otra, vayamos con nuestros buenos amigos Don Leopoldo y Cupertino para poder analizar pues esto de la aplicación justa e injusta de las normas y leyes. Muy bien. Vamos con la cápsula. Llévala, 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 llévala. No, pero ¿qué haces? No, está solo del otro lado, hijo. ¡Ay, qué emocionante partido! Faltan 3 minutos para que se termine. Hombre, van 2-2, mano. ¡Échenle mis potros de hierro del Atlante, hombre! ¡Ya nada más uno y ganamos! ¡Ay, mire, la tiene! ¡La tiene! ¡La juega! ¡La burla! ¡La lleva ahí! No, eso no era penal, pero nunca en la vida, carambas. Ay, le marcaron un penal a su equipo, Don Leopoldo. Esa fue una injusticia, pues evidentemente no era penal, caray. Oiga, pero en la cancha el árbitro es la autoridad, Don Leopoldo. Pues es por eso que dibujan a la justicia con los ojos tapados, porque es ciega. Oiga, no, cálmese, Don Leopoldo. No es por eso. Yo lo vi en la escuela. A la justicia la dibujan con los ojos tapados porque es imparcial. O sea, no le va a ningún equipo. A diferencia de ese mugroso árbitro. ¡Árbitro vendido! ¡Árbitro vendido! ¡Don Leopoldo! Oiga, no lo había visto así antes. Ahora, ¿el que le va a dar consejo soy yo? Ay, tienes razón, chamaco. Es que me hierve la sangre, y como mi sangre es azulgrana... Bueno, lo bueno que en los partidos hay un árbitro, y ese tiene que ser justo. En la vida a veces no hay árbitro. ¿Y a qué te refieres con eso, Cupertino? ¿Qué pasó? Pues, fíjese, esta semana me tocó lavar más trastes que a nadie, y eso no es justo, todos se ensucian mucho. Ah, caray, ¿y le platicaste a tu mamá? Sí, claro que le dije. ¿Y qué te contestó? Que la semana pasada le tocó a ella hacerlo y a mí me dejó más tiempo para jugar. ¡Ay, tienes! Pues no hay ninguna injusticia, chamaco. Se trata de una buena repartición de las responsabilidades. ¡Eso es justo! Pues sí, pero a mí no me gusta lavar los trastes. ¡Ay, ay, ay! Pues esa ya es maña tuya, ¿cómo ves? ¿Eh? No es una injusticia y hay que saber distinguirlo. Pues usted no distingue el penal, Don Leopoldo. ¡Sí, clarito!
justo yo vi cómo el jugador le puso el pie al otro jugador. ¿Qué? No, y luego va y le dice, ay, no, ay, sí, qué híjole. Bueno, ya está bien, está bien. Te tengo que dar un buen ejemplo. Mi afición no me va a llegar. Si se cometen faltas, pues hay que pagar las consecuencias. ¿Eh? Ni hablar. ¡Ay, mire, mire! ¡Ya van a cobrar el penal! ¡Si meten gol, su equipo pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no puedo ver esto! ¡No, no puedo! ¡Ay, me cuenta! ¡No, no! ¡Don Leopoldo, no se vaya! ¡Pero sí es súper emocionante! ¡El jugador contrario toma vuelo! ¡Patea la pelota! ¡Y! ¡No lo puedo creer! Don Leopoldo anda vendiendo una camiseta del Atlante por si alguien quiere. Ese Don Leopoldo con su afición al Atlante. Hasta yo me emocioné, maestra, y eso que a mí no me gusta mucho el fútbol. No, no te gusta. Casi ni se notó que te estabas comiendo las uñas cuando cobraron el penal. ¡Ay, Juan Carlos! Bueno, solo un poquito, maestra, un poquito. ¿Y quién habrá ganado? ¿Ustedes saben? Sí, habrán metido gol, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ya. Regresando al tema, hubo algo que me llamó muchísimo la atención, maestra. Y fue cuando Cupertino dijo que le tocaba lavar más trastes que a nadie más y eso no es justo. Bueno, la impartición de justicia es otro de los temas que hoy abordaremos, pues recordemos que la justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia nos ayuda a asignar derechos y deberes para distribuirlos de una manera apropiada, beneficios y cargas, al cooperar o participar en un grupo, sea familiar, escolar o en la comunidad. Ah, y algo muy importante, cuando hay justicia, se contribuye al bienestar de todas y todos. Así podemos vivir mejor en los diversos ámbitos donde convivimos con más personas. Y por tal, la justicia debe estar presente en nuestra vida cotidiana. Vamos a analizar lo que sucedió con Cupertino y su tarea de lavar los trastes. Y... ¿escuchaste? Sí. Creo que alguien ya llegó. Ajá, y creo que sé quién es. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué alegría poder verte! Llegaste justo a tiempo. ¡Ay, hola, maestra! ¡Hola, Juan Carlos! ¿Me ayudas con estás, mi cubrebocas? Ale. Claro que sí, con mucho gusto. Ay, muchas gracias. No, ¿de qué? Ya estoy aquí para participar en la clase. ¿En qué vamos? Muy bien, pues mira, te cuento. ¿Ah? Estamos analizando con la maestra Cari sí. Lo que pasó a la situación de Cupertino porque él asegura que lavó más trastes que los demás en su casa, ¿cómo ves? Ay, sí, vi el video y bueno, yo pienso que no fue injusto como él dijo. Pues su mamá lo dejó jugar más tiempo los días anteriores. Entonces, como dijo la maestra Cari, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Ya le tocaba el turno de lavar los trastes, ¿no? Entonces, ¿crees que fue justo lavar un poco más de trastes ese día por jugar tiempo extra los otros días? Sí, maestra. Una con otra, pues si jugué más tiempo que mis hermanos, me toca ayudar más en la casa. Es una manera de repartir tareas. Si no, pondría en desventaja a mis hermanos. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, Ale. Uh-huh. La incorrecta aplicación de las normas afecta la vida de las personas. Si la mamá de Cupertino hubiera accedido a que él no lavara los trastes solamente porque no le gusta, estaría siendo injusta con el resto de la familia. Exacto. Sí. Recuerdo que un día me platicó mi amigo Carlitos que su hermana fue injusta porque le tocaba a ella bañar al perro y a Carlitos sacarlo a pasear. Pero como a su hermana veía su serie favorita, no hizo lo que le tocaba. ¡Ay! Su mamá se enojó muchísimo porque el perro estaba muy sucio cuando regresó del paseo y manchó sus sillones de la sala. ¡Ay! Entonces, la hermana dijo que como no lo sacó Carlitos, el perro había jugado en el jardín y se ensució. Cuando eso no era cierto. Nos regañaron a los dos y mi amigo se sintió muy triste. Pero ya no pudo salir a jugar conmigo. Uy. Bueno, ¿y por qué crees
que fue una situación injusta, Ale. Ah, pues porque la hermana de Carlitos no hizo lo que le correspondía y además mintió para echarle la culpa a mi amigo. Ah, yo pienso que su mamá debió haber investigado si cada uno hizo su tarea asignada, porque quien no cumplió, pues fue la hermana. Entonces el regaño tenía que haber sido solo para ella. Uh-huh. Sí, claro, bueno, pues como en la historia de Cupertino y Don Leopoldo, ¿no? El jugador le metió el pie al otro y eso se considera una falta en el fútbol y eso amerita una sanción. Uh-huh. Asimismo, sucede en la vida cotidiana. Si cometemos una acción que afecta a las otras personas, somos acreedores a una sanción. Dicha sanción es asignada por la autoridad. En casa, por ejemplo, ¿quién es la autoridad? Ah, ¿mis papás o mis abuelitos? Muy bien, Ale. ¿Y en la escuela? Ah, pues los maestros o maestra o el director o la directora. Bien, ellas y ellos son los encargados de asignar sanciones si se comete una falta a las normas. En cambio, si la falta se comete en la sociedad, como un robo, por ejemplo, las autoridades son quienes asignan esta sanción. Por eso es que decimos que las autoridades son las encargadas de impartir justicia con base en las leyes estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra, pienso que es muy importante saber diferenciar las situaciones justas de las injustas. Para, pues bueno, por eso creo que debemos tener muy presentes cuáles son las normas en los distintos espacios que convivimos, como por ejemplo la escuela, la familia o la comunidad, ¿no? Tienes mucha razón, Juan Carlos. Hay que conocer las normas y leyes, ser consciente de que si no las respetamos, tendremos una sanción por infringirlas. Es decir, tenemos que pagar las consecuencias. Uy. Maestra, yo les pregunté a mis amigas y amigos cuáles son las normas que tienen en su familia y me enviaron algunas de sus respuestas. ¿Las quieren ver? Sí. Por supuesto. Vamos a verlas. Pues vamos a verlas. ¡Córrelo! En mi familia existen reglas y un día las escribimos en una hoja y quedamos que todos las íbamos a cumplir. Por ejemplo, recojo las cosas que uso y lavo los trastes. Además, hay consecuencias si no cumplimos las reglas. Por ejemplo, si no lavo los trastes o se me olvida, tengo que lavar los trastes de alguien más. Lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos una mejor convivencia. ¿Qué normas existen en tu familia? Ayudar en los quehaceres de la casa, respetar a toda la familia y decir siempre la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias si no las respetas? Una sanción. Muy interesante sondeo de niñas y niños. Logramos apreciar que el respeto a las normas genera un ambiente armónico y pacífico en casa. Lo mismo sucede en la sociedad. Si respetamos las leyes, lograremos llevar una sana convivencia. Es importante no olvidar que la justicia ocupa un lugar muy importante en la convivencia, pues permite que la ley se aplique de forma justa y equitativa, ¿verdad? Los felicito, chicos. Lograron identificar la aplicación justa e injusta de las normas. Oh. Recuerden el principio de la justicia. Y dice así. Dar a cada quien lo que le corresponde de una forma equitativa y con base en los derechos humanos. Por eso se dice que no respetar las reglas y las leyes puede llegar a tener consecuencias severas como la pérdida del patrimonio o incluso la libertad. Bien dicho, Juan Carlos. Infringir las leyes o bien no respetarlas puede traer consecuencias muy severas. Sí, además, las leyes y las normas nos ayudan a llevar una convivencia pacífica y armónica, pues siempre es, puede ser imposible, perdón, vivir en un mundo sin reglas. Imagínense. Sería imposible. Sí, todo el mundo haciendo lo que quiere, ¿no? Exacto. Y pues bueno, con base en lo que hemos aprendido de la aplicación
de la justicia en diversas situaciones, el día de hoy realizaremos la siguiente actividad. Vamos a jugar al semáforo de la justicia. ¿Al semáforo de la justicia, maestra? Eso suena como de superhéroes, ¿no? Pues somos superhéroes si en los pequeños actos aprendemos a ser justos. Ah, bueno, eso sí, es muy cierto, muy cierto. Muy bien, pues de la siguiente tómbola iré sacando algunas situaciones y con este semáforo señalaremos con verde si se trata de una situación justa o bien con rojo si se trata de una situación injusta. Muy bien, maestra, pero ¿sabe qué? Creo que vamos a necesitar la ayuda de Alejandra, ¿verdad? Así es, porque ella es la experta. Entre tú y yo argumentamos las diferentes partes. Muy bien, maestra, me parece muy bien. Aquí está tú. Muchísimas gracias. Y yo aquí estoy de nuevo para impartir justicia. Muy bien. Vamos con la primera. Vamos a darle vuelta a nuestra tómbola y sacamos la primera. Nuestra juez de hierro nos va a ayudar a leer. Por favor, juez. Sí. Ay. Muy bien. En una familia se asignan las tareas del hogar de acuerdo a la edad y capacidad de cada uno, para que puedan participar de forma equitativa. ¿De acuerdo a la edad? O sea, entonces al más chico le tocará poco. O sea, ¿no debería ser eso, pues, más parejo? No, yo creo que eso es injusto. Bueno, Juan Carlos, no por hacer cosas pequeñas, son cosas insignificantes. Se puede contribuir de diferentes formas para completar las tareas del hogar. Entonces, yo creo que es justo. Pues, veamos. Yo los he escuchado y creo que... la maestra tiene razón. La situación es justa, repartir tareas según sus capacidades. La siguiente, bueno. Por favor. Claro que sí. Vamos con... Ay, vamos Estoy a cerrarlo. Justicia. Y será chon, chon, chon. La color azul. A ver, por favor. Dice así. Roberto cometió el delito de robo. ¡Oh! Roberto. Según nuestras leyes, debe ser juzgado en el Ministerio Público. Sin embargo, sus conocidos agredieron físicamente a los policías que los detuvieron. Entiendo, pues que los cercanos a Roberto hayan estado enojados, pero aún así no creo que hayan hecho bien en ser violentos. No, exactamente. La violencia no es el camino. Y las personas obtienen una sanción cuando no respetan la ley. Sí. Por lo tanto, deben acatar las consecuencias de sus actos. Y por lo tanto, esta situación es injusta. Chon, chon, chon. Y la siguiente chon, dice chon, chon. Así. Dice, las mujeres y niñas son protegidas por la ley contra todo tipo de maltrato y violencia. Las agencias del Ministerio Público poseen un área especial que las asesora con base en la perspectiva de género. A veces, cuando en una oficina del Ministerio Público el personal no toma en cuenta la perspectiva de género, termina culpabilizando a las mujeres y niñas por lo ocurrido. Por ello, para que tengan acceso a la justicia, deben ser atendidas por personal que sepa asesorar con perspectiva de género. Exactamente, y bueno, pues ahí no tengo nada que argumentar, estoy completamente de acuerdo. Y por eso yo declaro que es una situación justa. Ay, muy me justa. Está gustando esto. Me gustó mucho esto de ser el Tribunal de Justicia. Muy bien, maestra, me gustó a mí también muchísimo esto. Y esto fue un episodio más de Alejandra, Justiciera. Estoy muy entusiasmada por los aprendizajes que logramos construir. Hagamos un breve y justiciero resumen. Muy bien. Aprendimos que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde con base en los derechos humanos. También aprendimos que las normas son aquellas reglas que la sociedad designa para promover una convivencia pacífica, mientras que las leyes
son disposiciones que las y los ciudadanos deben respetar. De lo contrario, las sanciones pueden llegar a ser muy severas, como la pérdida de la libertad. ¡Excelente, chicos! Recuerden también que tanto en la familia como en la escuela o la comunidad existen autoridades que ayudan a que las normas y leyes se respeten para así lograr una sociedad más justa y equitativa. La aplicación justa de las normas es un reto permanente para quienes cuidan su cumplimiento. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, maestra Kere. Gracias, jueza Alejandra. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muchas gracias, maestra. Y a ustedes. Muchas gracias, Ale. Gracias, chicos en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con La justicia como principio de las leyes y normas. De formación cívica y ética de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna español. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos, alternando 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha. Ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. 3 más, al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. ¿Sí? Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2, 1, 2, 3. Respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. 1 más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Sean justos, eh! Bye. La vida es una tómbola tonta.